Hola, Huatla, el día de hoy pues andamos este tour religioso aquí en la Mixteca Poblana. Para ser exactos, estamos en Santo Tomás Atlixihuilian, aquí Huatlatlauca, Puebla. Pues aquí el día de hoy estamos transmitiendo, llevándole todas estas bonitas imágenes. Hoy se venera al Señor de Chalma, aquí en este bonito lugar, en este bonito pueblo, en esta bonita comunidad. Y bueno, la intención es de que mucha gente que no viene, que es de aquí, pero que radican en otros lugares y no pueden venir, pues les hacemos llegar estas bonitas imágenes para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Santo Tomás Atlixihuilian, Huatlatlauca, Puebla. Pues en esto, después de la Santa Eucaristía, bueno, viene la procesión. En estos momentos están haciendo el recorrido por las calles del pueblo, en la cual vienen pues los mayordomos, viene toda la gente invitada, vienen los caballerangos también. Ahí está la superbanda Tinillos, viene también el mariachi Tenampa, que nos acompaña también el día de hoy. Y bueno, pues queremos mandar el saludo para todos ustedes que nos están acompañando en esta excelente tarde, en este gran sabadito 7 de mayo del año 2022. Vamos a hacer una toma de todo lo que hay por acá. Ahí está el Cerro del Tenso. Bueno, por aquí ya se está preparando el audio para el gran jaripeo más tardecita. Así que cordialmente invitados de parte de los mayordomos de esta gran feria 2022. Pues aquí ya está el arillo de fuego. Ahí está la corraleta para los toros. Aquí ya el grupo ya se está acomodando. Más tardecita estaremos por aquí llevando la transmisión para todos ustedes de todos los eventos que se llevan a cabo el día de hoy en esta gran feria 2022 en honor al Señor de Chalma, en este bonito lugar de Santo Tomás Atlixihuilian, Huatlatlauca, Puebla. Por aquí estamos totalmente en vivo a través de la página de Radio Huatla. Estamos llevándole estas excelentes imágenes para que usted disfrute de esta hermosa feria, ¿eh? Saludos para Yuri Jiménez. Bueno, ahí está el autobús de los peregrinos. Aquí tenemos al Señor de las Campanas. Órale, estamos transmitiendo para la página de Radio Huatla en esta hermosa feria. Tocando las campanas. A ver, coméntenos un poquito acerca de la feria. Invite a la gente para que vengan a disfrutar esta bonita feria. Nunca había venido a esta feria, ¿eh?
No, la feria en honor al señor de Chalma, señor de Chalma, ¿verdad? Exactamente. A ver, pues coméntanos un poquito acerca. Con la pandemia, acerca... pues se había cerrado la feria. Son 2 años que no se pudo, ¿cómo les diré? Actuar en todo momento. Y pues ahorita ya se abrió todo la pandemia. Se está abriendo porque todavía sí. Al 100 no, pero sí ya. Pero sí, ya el 80% ya tenemos la apertura, pues ya que ya se pudo celebrar el día que siempre se ha celebrado de varios años. Por aquí nos dice, ¿qué pueblo es? Estrellita, dice Estrella Michel Palacio. Coméntenles dónde estamos ubicados exactamente. Estamos ubicados en Santo Tomás, Aquixilian, municipio de Huatlatlauca, Puebla. Aquí un ladito del Tenso. Exacto. Pasando el Tenso, aquí estamos ubicados. El cerro que da billete. Exactamente, el cerro de los billetes, sí. Pero pues nunca no da nada porque pues a veces dicen que por si va a dar dinero, pero a cambio de su alma. Pero pues nosotros no somos de así. Y pues el billete lo vienen a tener otros y pues la alma lo entregan ahí. Nosotros preferimos ser pobres. Exactamente. A ver, repíquele un poquito a las campanas para que la gente sepa cómo se repica una campana. Eso. No, pues, ¿cuál es su nombre, amigo? Justino Jiménez. Justino pues, Jiménez. Las campanas ya tiene varios años y pues un sonido tiene muy, muy bueno, muy, 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 muy finito. Que yo he andado también en varias partes que no escucho este sonido de la campana. También nos estaban comentando que esta iglesia, pues ya data de muchos años atrás, incluso más antigua que el ex convento de Guatemala. Ah, no, sí, pues es desde del año de 1450, creo, más o menos. Está por ahí una piedrita que nos dice que ese año está establecido este pueblo. Bueno, pues ahí va el repique de campanas. Escuchado las campanas, está dominando el Ome Tomin y Nahui Tomin. Si se escuchan bien en la campana, bien que lo dice. Ahí ya están preparando la comida para después de la procesión. Todo mundo queda cordialmente invitado de parte de los mayordomos. Allá está la lona, allá está el autobús de los peregrinos que han venido de la Ciudad de México. Y bueno, toda la gente que se ha dado cita para convivir en esa gran feria 2022. Al señor de Chalma, del año 2022. Vamos a seguir haciendo nuestro recorrido. Nos encontramos aquí arriba de... Y en estos momentos pues ya viene la procesión, el recorrido por las principales calles de este bonito lugar, Santo Tomás Atlixihuilian, Coatlatlauca, Puebla, Feria 2022. Así que cordialmente invitados, más tardecita viene lo que es la comida, después viene el jaripeo y en la nochecita el gran bailazo. Thank you.
Saludos para Yuri Jiménez. Saludos, mi estimado Bartolomé Herrera Mendoza, para Estrella Michelle Palacios. Muchísimas gracias por compartir la transmisión. Los invito para que compartan la transmisión. Estamos totalmente en vivo a través de la página de Radio Huatla. Siempre presente en los mejores eventos. El día de hoy, pues andamos de tour religioso. Y el día de hoy nos encontramos aquí en Santo Tomás, Atlixihuilian, Coatlatlauca, Puebla. Feria 2022 en honor al Señor de Chalma. Pues allá adelante vienen van los caballerangos. La cabalgata que llegó a este bonito lugar, a esta bonita comunidad, excelente comunidad, donde siempre la gente lo recibe con los brazos abiertos. Ahí viene también la banda Tinillos, ahí va también punteando esa... esta gran peregrinación. Y en la parte de atrás viene también el mariachi Tenampa, directamente desde San Juan Atzompa. Así que recuerden, al rato el gran jaripeo de lujo. Ya aquí ya se están acomodando los instrumentos del grupazo que estará amenizando esa gran tarde de jaripeo. Y en la nochecita, bueno, habrá un gran bailazo. Cordialmente invitados, invita a los mayordomos para que se venga a divertir a lo grande en esta gran feria 2022. Así que muchísimas gracias, mis amigos nuestros. Te saluda tu amigo servidor Guillermo Vargas a través de la página de Radio Huatla. Y regresamos con otro excelente video para todos ustedes.